Dale. De la tarde, 46 minutos. Hoy es martes 16 de noviembre de 2010, un día importante para Radiónica porque uno de los grandes amigos regresa a la casa, siempre ha estado en la casa. Lo que yo he escuchado y la información que nosotros tenemos es que se va a presentar o que viene el señor Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes. Esta mañana temprano en Días de Radio estábamos hablando precisamente con el cuál importante era, por ejemplo, Nepente, Spala, Popper, Matute. Estábamos hablando de muchos proyectos que tienen como relación Juanes, además de Quimosis, el propio Juanes. En el proyecto anterior llamado 99.1, cuando recuerdo mucho Juanes y quien les habla, nos perdíamos en las calles de Los Ángeles buscando a Gustavo Santaolalla. La emisora que programó el primer disco de Juanes, digamos, de una perspectiva regular, fue esta. Así como lo hizo en su momento Shakira, lo hizo Cabas, lo hizo Chucky Town, lo hace Bomba Estéreo, entre otras bandas. De Juanes, pues digamos que lo sigo desde Quimosis. Y bueno, pues la verdad es que me maté mucho, pero es interesante poderlo ver, interesante verlo de cerca, además que nos toca estar pendientes arriba con Nelson, pues porque somos del mismo área, toca estar pendientes de que no ocurra ninguna cuestión indeseada en el auditorio. Y bueno, ¿no? Que es un gran artista. Hola muchachos, ¿cómo me le va aquí ensayando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente Juanes es el artista más importante en este momento en Colombia. Él quiere estar en Radiónica, bienvenido sea. Y si está en Radiónica, está en RTBC. Y si está en RTBC, está en Señal Colombia también. Sí, casi que recibirlo bajándose del carro, ponerle su micrófono y venirnos con él. Yo creo que mi canción preferida de Juanes sería El Yerbatero. Por el single de guitarra que comienza. Aprendidos y todo bien. ¿Todo bien? Más chévere. Buenas. Okay, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Permiso. Yo también. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? Hola. Buenas. ¿Qué más? Entonces, ¿qué? ¿Me va bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenidísimo. ¿Qué más? Hey, gracias, bien, hombre. Qué chévere. Estar por aquí de nuevo. Bien, con permiso. ¿Todo bien? Todo bien, muchachos. ¿Cómo están? Entonces, okay, bienvenido. Qué bacán, otra vez por acá. Toda la oportunidad, hermano. Chévere, chévere. Entonces, ¿qué llave? ¿Cómo estás? ¿Bien o okay? ¿Qué? Muchas gracias. Maestro. ¿Qué más llave? Bien, ¿cómo estás? Okay. ¿Bien? Sí, hermano, este es ¿cómo estás? Gracias, hombre. Que por fin lo puedo ver. ¡Ey, huevón, marica! No puedo creer, hermano, profe. Huevón, marica. Qué alegría, huevón, verte. ¿Cómo va la vida, Juanes? Bien, profe, hermano. Tiempo sin verlo, años sin verlo. ¿Qué más, hermano? Bien, bien, trabajando. ¿Cómo vas, hombre? Radiónica ha crecido mucho, hermano, ¿no? Ah, en serio. Se volvió un monstruo. ¿Sabes qué? Sí, se volvió un. Yo estaba en estos días, no, en diciembre del año pasado, estaba por allá por la costa en la finca y la única emisora que entraba, hermano, era Radiónica, bueno, yo la escuchaba todo el día, bacanísimo, hermano, y después me he pillado, pues, que ha crecido bastante, men, qué chévere. Y es proyecto público, construido. Muy bacano. Guerreando. Bacano. Metallica, Slayer, Anthrax y Megadeth, y casi me muero, hermano. Desde los, no sé, 12, 13, 14 años comencé a escuchar metal.